amigos, ¿cómo están? Buenas noches, qué gusto saludarlos. Acá estamos desde la ciudad de la Furia, en el Jalisco de Guadalajara. Los rojinegros del Atlas se enfrentan a Santos Laguna. Somos uno. Juega limpio, siente tu liga, es más que fútbol. Ahí está este pequeñito con el mensaje de la liga. Fueron seis goles, pero recuerdo el último de la era Puente Junior, ¿no? De tiro libre en San Luis. En San Luis. Es el que recuerdo como... Y fue el mejor que convirtió. La orden de Marco Antonio Ortiz, es el primer tiempo. Por la eliminatoria que había hecho en Conmebol, que hablar del carril derecho del Atlas, ¿no? Donde Barbosa en el primer título era titular indiscutible por esa fascitis plantar a Bella, que había... salido de Santos con muchas dudas, que había llegado al Atlas también con muchas dudas, se acaba de adueñando. ¡Furch Acevedo! En la primera Acevedo estaba adelantado, Salcedo. Sí, me parece que estaban fuera de lugar y aquí estamos confirmando que se señaló en el momento del toque de la habilitación. Él compromete mucho a Julián Quiñones, de hecho en el primer tanto del juego. López la pone, Preciado en órbita. Preciado de cabeza, Bruneta, ahora Correa, va a entrar al área, Correa, ¡le pega! ¡Gol! ¡De Santos! Marcelo, Javier Correa. Para que la cuña apriete. Sí, la pierna izquierda sacó un trueno que deja en silencio a la fiel. No, no lo deja en silencio. Le abuchean a Correa, se mete al Jalisco y le da la ventaja a Santos, Marc Crozas. Y ese es el gran peligro de este equipo de Santos, ¿no? Que siendo dominado, que no entrando realmente en juego, que no generando absolutamente nada. La falta es clarísima. En esta última repetición. Sí. Centro, Julián, de cabeza a un lado. Ya viste más o menos cómo Jaciel busca a Rocha. Quiere dar la vuelta, habilita, extiende, entrega para Jeremy, centro, la pelota pasa Quiñones, Acevedo en dos tiempos, se queda con ella, Acevedo en la primera, atento el guardameta de Santos, Marc. Y ataja bien, y reacciona Acevedo porque había tanto Santa María como Julián Quiñones atentos para el contrarremate, pero primero me gustaría ver en la repetición la acción defensiva de Hugo Sac Rodríguez, ¿no? ¡Qué barrida! Va a retar en el mano a mano a Santa María y a Bella, ya no es mano a mano. Retrasó el balón, Bruneta, Campos entra al área, Omar amaga, Campos le pega, será saque de puerta, será saque de meta. Cambiando la jugada, a ver qué puede hacer Osiel Herrera, estrellando el balón, le rebota la pelota, no anda todavía Osiel, va por ella, la persigue, la queda Capitán Rocha. ¡Ay, ay, 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 ay! Bueno, pues le pegó Aldo. Con confianza ese balón pasa cerca de la portería de Acevedo, Hugo. Una sacudida al banco de los suplentes, buscar revulsivos, buscar encontrar esas soluciones que por ahora no ha tenido. El remate, hey. Camilo, ¿de dónde? Por piedad. De atrás y la pelota se termina yendo. Aquí viene el hueso, deja para Furs, como lo vimos muchas veces. Cayó Furs, se queja de una falta. El árbitro dice que nada y viene Santos aquí en la contra. La pueden aprovechar. Vamos a ver. Correa. La busca el solo. Correa se engolosinó. Se enfundó en la rojinegra Correa en esos tiempos y ahora la terminó ahí desperdiciando. Vaya, Benjamín Mora incluso ya muy cercano a sus auxiliares, pero tampoco hay un diálogo. Y no parece que vaya a cambiar pronto esta situación. Quiero ver al Huevo Lozano. La última vez que jugó contra el Atlas, precisamente aquí y vistiendo la playera de Santos, hizo dos goles. Uy, veremos la si ganó Quiñones, centro. Ahí, cuidado. De atrás le puede pegar. Termina rebanándose. Aldo Rocha no la acomodó bien. A ganar la Santos y viene Correa. La velocidad, vamos a ver. Este puede ser, tratando de defender, pelota al centro.
Preciado no le pegó bien. Es el recorte, sigue Julián. El disparo de Jaciel Martínez. Ay, 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 bueno. Pues ni uno ni otro, Marc Rosas. Y tiene que ver fundamentalmente con Julián Quiñones. La anterior fue de las mejores acciones. Propone el mano a mano, lo termina ganando. Genera una muy buena diagonal retrasada que termina impactando desviado Jaciel. ¡Qué buena la de Preciado! ¡De atrás disparo! ¡Se va por arriba! Jaciel. De Osiel a Jaciel. Ahora Hueso. Centro y ahí la pelota le queda a Furt, la puede aprovechar, la deja atrás el Minion. Ahora ¿quién? ¡Herrera, golazo! Se apaguen las luces en el Jalisco. ¡Qué manera de pegarle al cielo! ¡Sensacional! Nada ni nadie iba a llegar a esa pelota. Hay que celebrarlo entre 88 de Liga, 10 de Copa, un campeón de campeones. Felicidades para el canterano Brian Trejo. Él ingresa a cambio de Julio César Furch. Bueno, pues qué manera de irse ahí Julio César Furch. Y ahora Santos está empatando. ¡Gol! ¡De Santos! Otra vez a tomar la ventaja. Así de rápido encuentra la jugada Santos, toca y toca la pelota. Y Juan Bruneta, el toque suave para que Camilo Vargas no llegue. Y de hablar, la decepción aparece en la tribuna rojinegra. Avanza Trejo, sigue Trejo. ¿Para quién? Servicio largo para Quiñones. Se perdió la sorpresa, pero la gana bien Julián. A ver, encarando a Manzanares por abajo. Rebota el balón. Le vuelve a quedar otra vez Hueso. Y ahora Trejo atrás, pero ya se acomodó Santos. Hugo Martín Nervo. Es lo que le gusta a Trejo, agarrarlos así medio mal parados en la carrera. Jaciel, servicio, el remate, ¡gol! Centra el balón y ahí estaba Julián anticipando a Acevedo. Se quedaron quietos los de Santos y vieron entrar al colombiano. Sigue el Atlas, Quiñones, tiro, Acevedo. Intervención sensacional del arquero. Sigue todavía. Herrera dejaba para la llegada de Abella. Y vaya reacción en la defensa, hay que sacarla. El resultado final sea este de empate a dos. Veremos cómo termina. Esta es buena, de atrás el tiro, Acevedo. ¡Ay, portero en Santos! Metió bien. Ahí atrás, se acabó. Termina el partido, buenos goles, buen cierre de partido. 2-2 el empate en el Jalisco. Y bueno, pues se dividen puntos. Atlas y Santos, 2-2, gracias. Y sin embargo, no está cerrado y por eso lo que estaba anunciado para el lunes, cancélenlo. Puede ser martes, puede ser miércoles. Hoy no hay técnico de selección. Bueno, entonces estén muy atentos a la transmisión, que en cualquier momento don David Medrano comenzará a proporcionarnos información candente, recién salidita del horno en relación a todo lo que está sucediendo en las altas esferas de la Federación Mexicana de Fútbol en relación al nombramiento del próximo técnico de la Selección Nacional. Señoras y señores, arranca el partido, es la Liga BBVA MX desde el Estadio Cuauhtémoc.
Es la jornada número 4, es la franja enfrentando a Rayados de Monterrey. Apenas aparece. Vino el Santos Pumas. Vino el Santos Pumas, claro. Atención con ese, el centro. Gallardo en el fondo, estirando la pierna, intentando evitar el peligro. Todavía la posibilidad que tiene la franja. Va y hace presión Gallardo, bien resuelve en el fondo Monterrey. Tiene mucha gente en medio campo Puebla y ahí le está compitiendo. Mancuello y Waller por el centro, el caso de Parra y Ferraris por los costados. Viene detrás, Barragán, alcanzó a tocar de buena manera, Ferraréis en el apoyo, queda un hombre tendido, Álvaro. 8:40 desde el Estadio Cuauhtémoc, jornada número 4, doble cartelera, viernes botanero, el cobro de Mancuello, la pelota por arriba. ¡Qué balón está metiendo Mancuello! Después llegó Gularte. Esa zurda tan educada por parte de Mancuello. Y Gularte, como no tiene esa capacidad con la parte zurda, me parece que mete la pierna derecha, ¿no? Afilada, acaba rematando con la pierna zurda. John Estefan se quedó esperando ahí por si las dudas. Robo, deciden hacia el frente. Esta parece buena. El disparo de zurda. ¿Por dónde pasó esa pelota? Aguirre se anima. Esto es lo que tiene. O sea, Warrior, estos tipos, Berterame, Aguirre, Gallardo, se te ponen de frente a la portería. Sobre todo este le gusta disparar. No, y aparte con la pierna zurda que tiene, ahí te encargo. Pedían falta. El árbitro dejó correr. Sigue los reclamos. Buena pelota. Se viene el primero de Rayados. ¡Berterame! ¿Por dónde pasó esa pelota? Centímetros del marco de Anthony Silva. Y se para Anthony Silva, corre como loco a reclamarle a los futbolistas cómo permiten esta situación. Lo que apuntábamos, doctor, de Berterame, por afuera no te ayuda mucho, pero cuando hace esta diagonal y encuentra esta posición, te mata. Es más, vino tampoco que no sabe que en Puebla el aire está fresco. ¡Viene Funes Mori! ¡Adentro, gol! Fuera de juego. Bandera levantada. Parecía como un verdadero demonio dentro del área. Funes Mori. Fuera de lugar. Sí, que lo asusta Aguirre, ¿no? Estamos cuando se juntan estos talentosos. Descarga bien Aguirre. Parecía que entraba bien Funes Mori. La marcan de manera... ¡Ay, Dios! Oh, sí, ¿no? A ver, tienen la nueva tecnología esa de la raya, esa media trucha que tiene la comisión de arbitraje con el VAR. ¿Se necesita aquí, eh? Te llevarías 366 pesos. Disfruta de toda la emoción del deporte con B365. Cuidado con esta. Viene el gol de Puebla. ¡Gol de la franja! ¡Qué demonios hacía Rayados allá en el fondo! ¡Una verdadera pachanga la que estaban estableciendo un carnaval! Aprovecha la franja, el desconcierto, aparece Mancuello y la manda al fondo. El Puebla lo gana 1-0, David Medrano. Habíamos apuntado, doctor, que Puebla con la lesión de Martínez se había confundido, pero aquí aprovechan perfectamente cómo se desconcentra Rayados. Se va del juego. Increíble, increíble lo que pasa. Vean ustedes, Andrada, se la da a Héctor Moreno. Moreno no sabe si regresarla, si darle para adelante, y después lo de Andrada, madre mía de Guadalupe, doctor. Sí, se la quiso poner así como que, ¿no? Picadita por encima otra vez a Moreno. Mancuello la intuye bien, va sobre Waller, Andrada con todo, pero no se da cuenta nunca que llega ahí Mancuello, la pone contra el piso con los tachones y define de pierna derecha. Es gol de Mancuello con una grandísima complicidad de Andrada, ¿no? Absoluta, doctor. La tiene ya Rayados de Monterrey entre tres. Muy bien, ole por parte de John Estefan Medina. Y vean esta pelota filtrada, oportunidad, se ve el empate, gol. Fuera de juego otra vez. Fuera bandera levantada. Tendremos que revisar, aunque me parece que esta sí está un poco más clara que la del primer tiempo. A ver, sí, esta sí. Esta no ocupamos la raya trucha, ¿no? Esta me parece... Sabe, ¡ay, joder! ¿No? Es que al momento de la pelota, el pie derecho, sí, claro, de Gastón... Vamos a necesitar la raya trucha. Otra vez, prepárensela. Sí, pero aquí, digamos, en el tema de Funes Mori, o sea, dice... No, está viendo que la revisen. Él está bien. Vendrá quien, Rodrigo Aguirre, Ponchito, ¡gol! ¡Qué golazo! Monterrey, las redes se mueven, como la prende y dónde la pone Ponchito González. Esto se ha empatado 1-1, qué golazo, David Medrano. A esta calidad nos referíamos, doctor, ¿no? Cuando hablamos de calidad en el equipo de Rayados, que en ocasiones no necesita de jugar bien o de superar,
tiene calidad en sus futbolistas como este, Ponchito González, en la ejecución del tiro libre para colgarla allá arriba de la barrera. Sí, o sea, muy buena pegada. Yo no quiero ser más papista que el Papa. La pelota es está exactamente a la mitad, la portería. La pelota viaja muchos metros. Me parece que Silva se tira de donde está cuando puede de alguna manera hacer algo. La pelota no entra en la escuadra, no entra, es cierto. Se va a poner interesantísimo ahí el eje de ataque de Rayados de Monterrey. Por lo pronto viene Aguirre, vamos. le va a pegar Aguirre. Adentro, gol. Gol de Rayados de Monterrey. Las redes se mueven al 70. Le dieron todo el espacio. Todos sabíamos que iba a sacar el disparo. Nadie le estorba, nadie llega adentro. Le pega fuerte, colocado 2-1, David Medrano. Igual que la del primer tiempo, doctor. Había hecho una exactamente igual en el primer tiempo el uruguayo, que se fue por un lado. Aquí, otra vez, recorta hacia el centro y encuentra la posición. Nadie sale. Cuando Aguilar quiere ir a hacerle sombra, ya el Charrúa había disparado para cruzar la pelota. Sí, golazo, ¿no? De Aguirre, que aparte decíamos, no utilice el empeine, utilice la parte interna. Hay que pegarle con fortaleza 8 metros fuera del área. Aguilar acciona tarde, lo ve y cuando aquí lo vemos, en vez de cerrarle la línea de disparo, lo acompaña, y no, que no es un tema menor, ¿no? Manejar este tipo de futbolistas. Esta parece buena, se viene el tercero de Rayados por encima. Berterame tuvo el tercero para Rayados. Dos cosas, increíble, cómo no sale Anthony Silva. Cómo no sale a cerrar el espacio y después, cómo se la pierde Berterame. Yo no sé si Berterame estaba esperando que saliera Silva para elevarle. Como Silva no sale, entonces se quedó con la idea de elevarla. Y ahora Silva se quedó clavado, es por abajo, no es por arriba. Tuvo el tercero Berterame, a ver si en estas no le empatan. A Rayados de Monterrey puede ser la última para el Puebla. Memo Martínez iba. Después el disparo en el fondo. Andrada alcanza a sacar esa pelota. El Puebla se quedó a nada de conseguir el empate. La ve cuando la tiene encima Andrada. Es la grandísima valía. Él intuye que viene el remate cruzado y se tira antes de que la pelota le aparezca. Es una gran atajada de Andrada. Se le estaba saliendo el corazón a Vucetich y a todos los Rayados de Monterrey. Termina el partido. Triunfo de Rayados 2-1. Esta es la perrera más grande del territorio mexicano, la cancha de los Xolos Cuintles. Aquí se viene el partido de la jornada 4, cuando el cuadro universitario, los Pumas, de la mano de Rafa Puente del Río como su técnico, se meten a esta preciosa cancha del Estadio Caliente. Antonio Rodríguez en la portería. Después los encargados de ejecutar la labor defensiva con Díaz y López. La salida con Godínez y Díaz por fuera. Lertora y Armenta, los encargados de controlar y distribuir en el medio campo. Canelo Rodríguez Valenzuela para apuntalar a Romero en punta, que tal vez está algo ausente de la posición de gol, pero hace la labor de desgaste para los defensores rivales. Mientras que el cuadro de la Universidad Nacional Autónoma de México. Vamos a ver lo que manda Rafa Puente con Sosa, ya lo comentábamos. Alderete por izquierda, Sánchez y Ortiz. En la central, Galindo por derecha, Molina, Álvarez, Meritado. Oliveira por derecha, Del Prete por izquierda y Dineno. Del Prete. Pero hay que tomar en cuenta también los resultados de Tijuana, que ahora lo comentamos. Ahí está el silbatazo, yo le digo, arranca el juego que detiene al planeta a través de la señal de Fox Sports. Está Tijuana frente a Pumas, es de más 105. Si apuestas tus 1,000, cobrarías 2,050. Caliente.mx, más acción, más diversión. Llegaba Yair Díaz, ahora sí con su pierna más hábil. La izquierda le pega, pero termina estrellando en la defensa. Ahora es Canelo, el del disparo, una pelota bravísima, porque le alcanza a brincar poquito antes a Sosa. 20 partidos, solamente ha ganado 4. ¿La gente está contenta con lo que está presentando Valiño con Xolos? Ahora nos dice por qué viene Canelo con la pelota. Vamos a ver el disparo a las manos de Sosa. Ahora sí, Brett. Tengo toda la confianza y la comunicación directa ahí con el presidente. Y el día que no le guste mi trabajo, claramente daré un paso al costado. Aguanta Del Prete, toca Galindo, aparece Diogo, es Dineno el que la tiene. Devuelve para Diogo de Oliveira, va a mandar el centro. Aquí viene el servicio, sale Toño Rodríguez. Atento y a tiempo para quedarse con el balón.
pelota toca para Diogo de Oliveira, ya la tiene Meritao en el fondo, filtra bien, no hay fuera de lugar, se viene el primero, vaya barrida del Hértora. Que se tranquilice un poco porque ya van dos faltas en menos de dos minutos, así que bueno, nada más va. Brian Romero ahí se quejaba de una falta, ya la marca ahí el silbante, y yo sí me acuerdo de varios. Yo también. Tengo aquí, no, espérame, no me los quemes. Todavía no, aquí viene el centro, justamente para Brian Romero, y la pelota no alcanzó a peinar. Sí, dices que te acuerdas de varios, yo también, pero no los vas a mencionar todavía, ¿verdad? No, todavía tranquilos, hay mucho partido para que la gente todavía opine, pero... Se la devuelven a Yair, Palermo va con todo. Creo que es falta del Palermo, ¿sí? Ojo, porque le van a presentar una amiga. Ya vi que el árbitro tiene la roja en la mano. Ya lo vi. Fue directa. ¿Fue directa? Ay, caray, fue directa la roja, entonces puede tener razón. Aquí vemos la repetición, cómo levanta el Palermo Ortiz la pierna. Sí, directa. La amiga que nadie quiere ver, Brenda, la pelirroja. Mira, hay falta, no hay duda. Levanta la pierna mucho más. Además es juego peligroso, es falta. Y luego le pega con los tachones en el muslo, o sea... Va, tiene todos los argumentos Ismael López para sacar la roja. Rubalcaba, Santiago Trigos, José Caicedo y Gael Rodríguez. ¿Te dejó? Canelo con la pelota. Canelo toca muy bien, la tiene Fernández para el primero. Fernández se acomoda, se tardó más que yo en subirme a un autobús. Un día en pegarle, ahora le pega. El palo le dijo que nada. El palo le dijo que nada. En esa jugada clarísima para el cuadro universitario de Brian Romero, que termina besando la base del poste. Sí, muy poca participación de Romero, ¿no? Le cuesta mucho trabajo la cancha, las oportunidades ahí parece que terminan cobrando falta. Eso fue el final. Aquí es el derechazo. Le pega muy bien. Nada tenía que hacer Sosa ahí. Y bueno, por lo menos la primera aproximación clara de uno de los dos equipos. Edu Armenta se la da de nuevo a Fernández, manda el centro un poquito pasado. Sánchez no quiere problemas. ¡Lertura! ¡Qué atajada de Sosa! No habíamos visto tiros a la puerta y en los últimos dos minutos llevábamos dos disparos. El que iba a ser un golazo de Brian Romero y ahora Federico Lertura, pero con mucha seguridad para el equipo de Pumas al tiempo de ver... La gran atajada de Sosa al disparo. Ahí está Santi Trigos en el movimiento hacia atrás para Adrián Aldrete, jugando para Sosa. Aldrete otra vez, se mete en problemas. Aquí va a haber peligro, la tiene Romero. Romero con el centro. ¡Qué cruce de Sánchez! Atento y a tiempo, impecable para mandar la pelota al tiro de esquina y evitar el gol de Alexis Canelo. Sí, gran intervención de este chico que hace una muy buena cobertura porque Alex estaba listo ahí para cometer. Gran jugada de Romero y este chico queda un poquito lastimado. Vete nueva cuenta para mandar el centro. Sigue Chiche, recorta, una más, Chiche, el centro. No alcanzó a conseguir remate nadie. Nico Díaz, vean dónde está el central por izquierda. Mandando el servicio, Canelo. Uno de los más queridos. El momio a que Pumas gana el partido es de 11.0, es decir, con 200. Trigos en el área, aquí va a ser para Pumas, el centro es muy bueno, el remate no llega. Increíble la que se acaba de perder Pumas, llegó cerrando la pinza Juan Ignacio Dinero, pero en línea con la nueva app de RushBet.mx. Disfruta del casino en vivo y descubre más formas. Aquí está Kevin Castañeda, puede volver a abrir para Godínez, le va a pegar, ¡le pegó! ¡Qué atajado de Sosa! En el fondo vuela y le dice, ¿para dónde vas? ¡Condenadote a ese balón de Castañeda que iba a ser un golazo! Métele a los tiros de esquina en caliente.mx. Más acción, más diversión. Recuperar Juan Ignacio Dineno. Sigue Dineno, aguanta Dineno, le va a pegar Dineno, le pegó Toño Rodríguez en el fondo, alcanza a tocar la pelota para mandarla a tiro de esquina y tiene razón Toño, les dice, como uno solo les va a hacer la jugada de gol.
El contragolpe viene Dineno y tiene a Diogo. Ahí la pelota, no sé si fuera de lugar, la tiene Diogo para el primero. Diogo, 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 Diogo. ¡Penal! ¡Penalti! Uy. ¿Pero qué creen? Había fuera de lugar. Yo dije, no sé si hay fuera de lugar. El asistente ha levantado la bandera. La tarjeta amarilla de cualquier manera va por la patada, por la falta, por el contacto. Sí, pero Dineno se tarda un tiempo larguísimo en entregarle la pelota. Digo algo, no hay fuera de lugar. Yo quiero ver otra repetición, pero Dineno se tardó un mundo en entregar la pelota. Y luego aquí me parece que no hay penal, ¿eh? Híjole, viendo también la repe, parece que no hay contacto. Pues para mí no hay fuera de lugar. No, no hay fuera de lugar, mira. ¿No? Estas son ahí las la que toca, dices, ahí esta, la toca. No, no hay fuera de lugar. No. Es que aquí... No les pega. Con el pie derecho al pie izquierdo de Diogo abajo. No, pie pero, derecho. Pero pierde el... de Toño el pie izquierdo de Diogo. No, yo creo que más bien le pega Diogo al hombro de Toño. Porque hasta se levanta el zapato de Diogo. Pero en... puede haber un rozón. Abajo ahí, no sé. Ahí, sí, ahí. Ahí. Sí. Ya se lo hace perder el paso. Para mí. El izquierdo no es y el derecho tampoco. El pie izquierdo de Diogo va y choca con el de Toño. Pero el pie derecho ya pasó, mira. Mira, ahí está el contacto. Está pegado al piso. Sí, yo creo que Diogo y no pierde. Para mí no es penal. Contra Croacia. Sí, mira, es verdad, es justo eso, que pone el pie abajo al final. Exacto. Toño Rodríguez, lo que lo salva y le quita la amarilla también el árbitro. Lertora, Castañeda, levanta, Lertora, de pechito, papá. El remate habrá mano, pedía, pero será tiro de esquina, seguro. Ya lo demás lo vemos. El volumen 13 está aquí y sigue de cerca lo mejor de las artes marciales mixtas. Ahí no se ve. No, yo creo que en esta parece que le pega en el estómago. Sí, no pasa. En el... también ha tenido acciones de gol y ha jugado bien en la ofensiva. Aquí puede ser, piden otra falta. El árbitro dice que no hay nada. A ver. Mira, la pelota está en disputa. Pero yo creo que sí hay argumentos, fíjate, para marcar penal. Competir por la pelota. En esta me parece que Aldrete va y le deja ir el cuerpo para posicionarse de cara a la pelota. Pues no marcó penal, vámonos. Se acabó, señoras y señores. Ismael López nos dice que no más, que termina en Tijuana, en el Estadio Caliente. El partido de la jornada 4 entre Xolos y Pumas. Hola, 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 ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a la pantalla de VIX, Estadio Universitario, el escenario para el choque entre Tigres y Atlético San Luis, correspondiente a la jornada 4 del clausura 2023. Soy Felipe Sebastián Muñoz, contento de poder compartir contigo un nuevo reto, tanto para los felinos como para los potosinos. Ha llegado el momento de colocar el cronómetro en serio y ya decir que la pelotita comienza a rodar. Ya juega Tigres, ya juega Atlético San Luis. El nacido en Porto Alegre, Suse, ya 43 años de edad, conoce perfectamente cuál es el reto, que es justamente Tigres el que va a tocar la puerta con Quino Pizarro. Levanta la mirada y lleva a Andrés Piergiñac. Levanta la pelota, pasa a Luis Quiñones, ya le va a pegar. A sentarse todo el mundo. Primer minuto de partido. Hay que recordar que Aquino es el táctico de este equipo de Tigres. Es el que retrasa por la banda de la izquierda. Angulo recorre a la central y forman el bloque de 5. Bigón te puede dar ese sacrificio. A ver acá, va Tigres, está para el primero. Esa pelotita era Fernando Correa Arana. Pero hay el roce mínimo como para poder decir que es el primer tiro de esquina del encuentro para la escuadra felina, que va a mover rápidamente. Y es justamente Luis Quiñones el que levanta la pelota. El corte parcial la va a buscar Andrés Piergiñac. Sin embargo, el corte rápidamente por parte. Participó en el 1-1 Toño frente a Tijuana. ¿Hizo el gol? Sí, sí, señor. Así que de 3, 13. Este es Fernando Nando Correa Arana. Andrés Piergiñac. Se topó con Marcelo Alberto Barovero. Y a propósito de goleadores, cerca estuvo el francés. Sigue sin tocarla, me parece que no hace contacto con la pelota, ¿no? Pero mira, esta dupla también va a dar muchísimo en este torneo, ¿no? La llegada de Correa Arana, que también es una extraordinaria contratación. El control está del lado amarillo. ¡Epa! Y otra vez va Andrés Piergiñac dentro del área. Se cruzó por su camino Uciel García, terminó por romper la pelota.
Otra cartita por el centro, entre defensores centrales. Empieza a manifestarse la escuadra Diego Martín Cuepa. Y ojo con este balón. ¡Epa! 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 Mira nada más lo que pudo haber sido cerca Nahuel Guzmán de ser sorprendido cuando Tigres amenazaba hacia el 1-0. San Luis. Ah, eso, los audífonos. Sí, no se escucha Ciudad de Madrid, curiosamente. Lo tengo al lado. Acá otra vez va Tigres. André Pierre Gignac. Marcelo Barovero, pero hay banderita levantada. Esto nos va a contar de cualquier manera, Félix. Otra carta. Tres. Otra, como decía Toño Nelly, ¿no? Lo bien que tienen entrenados los movimientos. Arropadito, pero atento a lo que va a ocurrir precisamente en este choque entre Bengals y Chiefs. Va Luis Quiñones, el servicio al área, cortado por Atlético San Luis. Y acá, Juan Pablo Vigón. Juan Pablo Vigón recuperaba la pelota dentro del área, pero Aldo Farías, el impacto final, no fue directamente a la portería de Marcelo Alberto Barovero. Raro en él, suele ser muy efectivo cuando le toca definir adentro del área. Tal vez esa última de parte de Leonardo Bonatini. Muy larga distancia, ahora va Tigres, largo el trazo para Andrés Perquiñac, arrastró la bola dentro del área, la barrida, intentaba hacer el centro, pero Ney Bilbao llegó rápidamente, justo a tiempo, para privar el servicio del francés Aldo Farías. La leyó muy bien Igor Lichnowsky, no es la salida más limpia que tiene Tigres desde la defensa, suelen hacerlo más cargado al lado de Samir Caetano y de Angulo. Puede aparecer. Hay peligro para Marcelo Barovero. Balón al área, balón pasado en la media vuelta. El zapatazo finalmente se va por encima de la cabaña del argentino. Samir Caetano, Félix Fernández. De pelota con la potencia física que tiene, no se puede descartar, ¿no? El peligro que tiene este goleador brasileño. Uno de los tres brasileños que hay junto con Jardiné. De acuerdo. Jesús Angulo, balón al área. El palo salva al Atlético San Luis. Era el tanto de André Pierre Gignac. Aldo Farías cerca el 1-0. Qué buen picotazo de André Pierre Gignac. El centro de Angulo es muy bueno. Ahí sobre el pico del área grande. Gignac metiéndole colmillo sobre su marcador para guardar distancia. Para moverse en cuanto la pelota empiece a volar. Aquí viene el cobro, la finta. La hace Gorriarán. Viene el centro de Quiñones. El remate, Gignac. Se clavó como verdadera avestruz en la cancha. Y al primer bote le corta el viaje del balón Barovero. Viene la insistencia de Tigres. ¡Qué jugada Aldo Farías! Tiro, me parece, por la potencia que llevaba al grado que deja noqueado al jugador del Atlético de San Luis. El árbitro considera que es más importante la ventaja que tiene San Luis en este momento. Aquí va el avance de Andrade, saca el centro. Pegó en la mano de Lichnowsky. Pegó en la mano, el árbitro dice que la hizo hacia atrás. Veremos qué dice el VAR. A Jardiné se le descuelga el brazo tratándole de decir al árbitro que le pegó en el brazo a Lichnowsky. Y creo, Félix, que de que le pegó no tenemos duda. No hay ninguna duda. El Rayo va a encarar la marca. Dos hombres lo esperan de manera escalonada. Sigue Garza. Dos sobre Fulgencio. Olea el primero. Mete el zurdazo. ¡El remate! ¡Barovero! ¡Ah, qué cosa tan hermosa! El lance de Barovero es magistral para robarle el gol a André Pierre Gignac. Me acordé de Félix Fernández en sus tiempos. ¡Anda! ¡Qué bien recorre, ¿no? Sin ser espectacular, no tiene la necesidad de tirarse, solamente recorrer. El partido se va a mantener así. Por ahora parecería que el compromiso del gol lo tiene Tigres con Quiñones enfrentando la marca. Quiñones va, amaga, saca el centro, el remate, ¡gol! ¡Gol! Vamos a ver aquí la repetición. ¡Ay! Bueno, Félix, te acordarás que tuvimos un ejercicio similar y que la toma se fuera de lugar en lo que acaba de marcar. ¡Uy, uy, 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 uy! Pues, qué cosa tan espantosa, porque parecía que el gol, más allá de quien lo anote, abría el partido, Felipe. Sí, bueno. Porque físicamente ya estaba dado de alta. Garza va para Luis Quiñones.
mete el centro, el remate de Guignac, sale un poco descompuesto, no ha podido atinar, y cuando lo ha hecho o aparece Barovero, vamos a ver a Chuy, va con Rafa Carioca, Carioca viene atrás para Lichnowsky, otra vez Carioca, mete el centro templadito, el remate de Pizarro, se abre, se va y se fue. Un 0-0, será interesante ver cómo asimila el público en el estadio universitario, porque creo que Tigres ha luchado, ha hecho lo propio. Algún sector del público abuchea por este 0-0. Tigres buscó, quizás faltó un poco más de creatividad en la manera de llegar. Y aquí estamos viendo a Luis Enrique Santander, que es el árbitro del partido. José Ibrahim Martínez y Enedina Caudillo le van a auxiliar con las banderas. Y Brian González es el cuarto oficial. El capitán del América, Henry Martín. El del equipo de los cañoneros, Jefferson Intriago, que no ha ganado. Aquí está la gente del VAR, Jorge Antonio Pérez Durán. Y su Abar, el Mazatlán. ¿Cómo juega Andrés Vaca? Te saludo con muchísimo gusto. Ya va a empezar el partido. Primer tiempo con toda la fuerza, con todo el ritmo de Andrés Vaca. ¡Que pase el desgraciado! ¡Eso! ¡Sí! Ruso. ¡Ya era hora! ¡Ya lo extrañaba! Mira Lara tocando para Sendejas, busca la pared del taco maravilloso. Mire Lara, servicio raso. Acaba cortando bien la defensa, lo de Sendejas Ruso. Sí, acabará siendo centro, ¿no? Sí. Sí, y el centro va elevado a segundo palo. Acaba sacando bien la defensa, será córner para las Águilas del América en punta de la derecha. Era bueno el servicio, fue peligroso. Prefirió meter la pelota en forma de centro, aunque de esa posición en algún momento nos regaló. Habla un poquito tal vez del momento que esté viviendo Richard Sánchez. Que en su paso por América tuvo picos altísimos, este no es el mejor. Y mira Sendejas, centro que va a primer palo, acaba sacando Nahuel Pal, pero... Se enfocó el cuerpo técnico de América para trabajar en esta semana. Perfecto, porque viene ya Sendejas con la pelota, va a mandar el centro de zurda, segundo palo, Valdés le va a pegar de cabeza. El remate no fue el mejor. Seguramente será una constante ese duelo contra Chavarreyes. Mira Montaño, tocó para Sandoval, buena bola, segundo palo. Muy cerrado, pero nadie pudo llegar, habrá saque de meta. Sí, preocupante para América que no pudieran cortar esa pelota. Y mira, ojo. Ojo, ¿eh? Ojo que un futbolista se ha ido de largo. Sí, se resbaló. Mayores, ahí está la repetición. Sánchez va a impactar la pelota. Hay dos adentro del área chica. Tres en el punto penal. Atención, Richard, el centro que ve elevado. Primer para el remate. ¡Polo! Araujo acaba ganando por arriba. El remate de cabeza Ruso. Se estrelló contra el travesaño. Ganó muy bien, ganó muy bien. Encuentra creo que cierta libertad ahí en el punto del penal, entre el punto del penal y el área chica, llega con potencia, cabecea algo incómodo y termina estrellando la pelota en el travesaño, lo marcaban a Huelpan, no lo, y de repente llegaba el fin de semana y te clavaban otro, dices, ¿cómo puede ser? Entrené toda la semana balón parado defensivo y mira Valdés, Ruso cayó el primero, Valdés. Lo que sabe el maestro, ¿eh? Y lo decía muy bien. Pero, no, mucho. Pero una cosa es... Mira Martín, vamos. Ruso, mira Martín, viene Henry, te voy en corto atrás. Que tiene poder ofensivo. Y mira, busca tres cabecitas, Henry. Richard, esta es la toma que a todos nos enloquece. Que se quite Valdés, lo estorba. Atención, Raúl. Richard de derecha le va a pegar. Richard le pegó. Buenas. Buenas. ¡Gol!
cobros. Sí, claro. Te digo algo, si esta la tiene bien Ibáñez, ya es un fenómeno. No, y sí, sí, sí pasó. ¡Mira, se deja esa puerta! Gutiérrez se quedó con la pelota, a ver si la producción nos ayuda. El balón con Sendejas. Sendejas espera el arribo de Fidalgo, que le devuelve Sendejas en el toque. Se quedó un paso a Henry Martín. La jugada era buena, maestro. Y ahora es el equipo de Mazatlán el que busca meterse al partido de alguna manera. Vamos a ver. Ahí está Benedetti recibiendo y buscando desequilibrar. Y vean cómo mete tiro. ¡Qué atajador de Jiménez! Iba a ser un golazo, pero Jiménez responde de manera extraordinaria en un jugador de los dos. Sí, gran jugada. Tiro de esquina. Allá viene Montaño con el centro. El recentro lo buscan a Huelpán. No hay remate y el América va a buscar el contragolpe. Vean a Emilio Lara el pelón. Lleva la pelota 4 contra 3. El América avanza. Allá viene el toque. Sendejas la tiene. Sendejas para Lara. El centro, el remate. No cayó el gol. No cayó el gol. No sé cómo. No sé cómo no cayó el gol, maestro. Una gran jugada, un arranque impresionante de Lara desde atrás. Le mete una pelota muy buena a Sendejas. Sendejas lo hace. Que tenga tantas lesiones musculares, evidentemente le afecta el rendimiento. Claro. Muy ajustado, muy ajustado. Bueno, acá viene Montaño. Entró al área. Hace recorte, mete el centro y Nahuel Pan falló. Increíble. Nahuel Pan no le dio la pelota. Y le dio con el pie de apoyo y la sacó al revés. Increíble lo de Nahuel Pan. Bárcena mete el tiro. Y ahí está Jiménez quedándose con el balón. Ariel Nahuel Pan no le dio la pelota, maestro. Una gran jugada de este chico, ¿eh? Gran jugada de fútbol. Se demora mucho en tirarla para atrás. Diego Valdés. El toque al centro para Sendejas. Y ahí está Fidalgo. Fidalgo con el centro. Henry solo. Gol de la América. Preguntó Fernando Jesús Torres. Ahora vamos, porque Nahuel Pan tenía esta, no logró cruzar el remate. Jiménez la tiene. ¿Se acuerdan? Sí, claro, sí, claro, claro. No. La gira del América. ¿Cómo no? ¡Ájale, qué disparo! Pasó cerca. Ahí está otra vez este joven. Mientras tanto, Mazatlán va intentando. Ahí está apareciendo Bárcenas, la pelota que sale rebotada, va a venir el tiro que se va por un lado. Mañana tenemos las finales de conferencia de la NFL y un juegazo en Filadelfia. Ahora vamos a comentar de esto porque viene Henry Martín. Allá viene el toque, puede ser para Leo. Leo desbordó, metió el centro, se lo taparon. A Roger Martínez, no a Lozano. Efectivamente, va Roger a la cancha. Cuando atención con esta entrada, Y no sé si es amarilla, Sí. O sea, me refiero a que para mí incluso podría ser más. A ver. Bye. Ya revisó. Y le dice, esta no, esta sí. Sí. Sí, por si algo le faltaba al equipo de Mazatlán, Andrés. Sí, lo mencionaba. Cuando fue la jugada, a mí me parecía de primera instancia que era roja. Pues qué bueno por él. Ya robó la pelota Diego Valdés. Diego Valdés va solo. Diego Valdés va solo. Diego Valdés para Henry. No pudo Henry. En el último momento, Orón aparece para evitar el sexto gol del América. Otra vez Diego Valdés. Vean cómo conduce. Vean cómo lleva la pelota. Se mueve Henry Martín. Ahora sí se va a animar, ¿no? Tocó para Aquino, Henry, Henry. ¡Gol de la América! ¡Gol de la América! Ahora sí, sobrados y todo. Ya pitó el final del partido. El América ha derrotado al Mazatlán 6-0. 6-0. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos.
Bienvenidos a esta transmisión. Hoy juegan los Bravos de Ciudad Juárez y reciben a las Chivas Rayadas del Guadalajara. Que sale con Alfredo Talavera en el arco, la línea defensiva con Maxi Olivera por el costado de la izquierda. Los dos centrales son Alejandro Arribas y Carlos Salcedo. El Chaca Rodríguez lateral por derecha. Medio campo con Denzel García, Jesús Dueñas y Jordan Sierra. Dejando a Alan Medina, ahora al parecer por el costado izquierdo, ya lo veremos sobre la cancha. Las Chivas salen con Miguel Jiménez, su arquero, ahí con la novedad, Cristian Calderón, en el Orozco, junto con Sepúlveda, los centrales. Por el costado derecho veremos a Mozo ahí completando la línea de cuatro, con Fernando González de contención, con los interiores Guzmán y Beltrán. Y adelante con Cisneros, Rolando Cisneros también repitiendo por cuarta vez, y Roberto Alvarado. Y ahora con Chivas está siendo un hombre importante en el esquema de Paunovic. Vámonos, vámonos, vámonos con el primer tiempo de este partido. Es el equipo de Juárez el que trata de ir al frente. Chivas ha tenido que frenar a Bravo. Alvarado y Mozo en la barrera cuando va a venir Jesús Dueñas para cobrar. Atención, el equipo de Chivas no marca hombre a hombre. Hace una marcación en zona. Aquí viene Dueñas. El disparo que se va. La intentó por abajo, el balón que se va, y cuando estamos llegando al minuto 8 tenemos otro tiro de esquina para las Juárez. Juárez un poco más incisivo en el momento de llegar al último tercio, metiendo mucho centro, queriendo hacer bajo esa vía su principal forma de ataque. Y Chivas todavía no se acomoda, Chivas empezando con trazos largos, pero sin poder llegar al área enemiga. Vamos a ver ahora Cisneros, Carlos Cisneros. Aquí viene, todavía llegó para intentar sacar el servicio. Lo consigue, llegó fácil, muy fácil a donde está Alfredo Talavera. Pero bueno, llegó por el costado en ese tipo de jugadas rápidas. Y ahora viene aquí, saliendo bien a velocidad, tocando el balón Dueñas. El cambio es correcto, por el centro el Toro espera el balón. Acá está Juárez, vamos a ver en qué termina esto. Vamos para el costado y va a venir seguramente otro servicio. Allá está, otro servicio, por otro servicio. No es bueno el disparo por arriba. Y si les digo que esta ha sido la más peligrosa, ya yo. Pues sí, primer disparo al arco. No está entre los tres postes, pero bueno, ya es un intento que vino después de un rebote de un centro. Cubre bien y la va a tener por acá el Chaca seguramente, porque ya va saliendo, prefiere dejar pasar el balón. El Chaca sigue por el centro, acá está llegando Alan Medina, que tocó de esta manera. Jesús Dueña otra vez para Alan Medina, hay tres esperando el centro. Vamos a ver si ahora hacen otra jugada, porque está preparando otro servicio. El remate va a llegar fácil, fácil a donde la tiene el Guacho. Ahora las Chivas, atención, otro intento de servicio, piden una mano, allá el árbitro dice, sí, hay un rebote, pero es tiro de esquina, hay un rebote en la mano, pero es tiro de esquina, eso es lo que le está diciendo, y vienen los reclamos encima del árbitro. Si el balón toca antes el muslo, el tobillo, el pie del futbolista, y luego va la mano, como esto, ya no las van a marcar, ya yo. Pues no. Aunque aquí hay una toma así, ¿no? Le pega en la rodilla. Le alcanza a pegar ahí, sí, en la rodilla. En el área de Toluca también en el primer tiempo, que tras un rebote pega en una mano muy arriba y no se marcó. Explicaba el árbitro que por la misma situación. Esto pues va a quedar al criterio de César. Mano es, claramente, porque le pega el balón en la mano. Viene antecedida de un rebote y eso es lo que él va a juzgar. Vamos a ver qué dice el mundialista. Aquí viene tranquilo, sereno, moreno. El VAR dice penal. No los entiendo. Van dos o tres jugadas similares en este torneo que no se marcan como penal. Y ahora sí es penal. Aquí viene playera número 5, el Pocho Guzmán, a pegarle. Talavera sigue con sus movimientos en la línea. Aquí viene el Pocho. El disparo, gol. ¡Gol! ¡De la Chiva! Lo hizo bien el Pocho, se tira a la derecha, se la juega a la derecha a Talavera, el Pocho mete un riflazo casi al centro, y con esto las Chivas están ganando 1-0. Y muy bien, muy concentrado se le veía, en una carrera directa, nada de brinquitos, nada de pausas, y lo hizo muy bien, sin importar el movimiento de Talavera, él simplemente ya sabía dónde le iba a tirar, abajo, fuerte, bien colocado, la verdad mostró personalidad, bueno, no extraña, ¿no? Si algo tiene Víctor Guzmán, pues es personalidad. Ah, lo hizo muy bien, y Talavera que se juega, él me parece que tenía bien estudiado a Talavera, es muy común ver a Talavera lanzarse antes, ahora no aguanta, y el Pocho lo hace correctamente, y están ganando las Chivas, Toño Val. Pensó que se le iba a cruzar Víctor Guzmán, eso es lo que se le pide, ¿no? Al refuerzo estrella de Guadalajara.
Sí, en el VAR fue donde me llamaron la atención por eso. Acá viene otro servicio, parece ser peligroso. ¡El remate fuera! La de más peligro para el equipo de Bravos. Con este remate de cabeza que va desviado, llegó el Titán Salcedo para rematar de cabeza. El balón apenas por un costado, se salvan las Chivas. Parecía para más esta jugada, Yayo. Sí, un buen centro ahí donde Carlos Salcedo de repente se quita la marca que tenía y de frente la toma. La verdad que en primera instancia yo pensé que se clavaba. Aquí vemos de qué manera gana ese frente. Muy buen cabezazo, pero por muy poquito no entra. Acá vemos una vez más la jugada. El cabezazo pasó muy cerca. Yo también tuve la sensación de que iba para adentro. Y creo que Carlos Salcedo... En la fase ofensiva, no tratar de apurar tanto la situación con 100. ¡Ay, caray! ¡Ay! Caray, vamos a ver, sale el Guacho, entre tres lo van encerrando y finalmente el Toro no la puede guardar, era muy difícil, ya Yayo se fue encerrando. Si también les cuento, ya se levantó la banca del equipo de Juárez para empezar con movimientos. Aquí vienen las Chivas, vamos a ver si puede prosperar esta de Beltrán, que sigue, llega, el disparo del poste, el rebote va para adentro, las Chivas están haciendo el segundo. Carlos Cisneros, me parece, es el que llega para empujar en una gran jugada de Fernando Beltrán. Pues llegó el segundo de las Chivas en un partido en el que no han atacado tanto. Un movimiento que ya hizo Beltrán en el partido anterior, atacando ese carril interior para buscar el espacio entre central y lateral. Ahí se cuela Fernando Beltrán, tiene la fortuna de que el rebote le queda para rematar, impacta de forma poderosa, no sé si hasta tal alcanza a desviar, y el mérito del Charal Cisneros es acompañar la jugada. Vamos Palazuelos diciendo vámonos para la segunda parte. Vámonos, es el equipo de las Chivas el que pone el balón en movimiento. Ahora intentan una jugada en la salida. El partido contra Toluca de... ¿Sí? Ahora sí. Buen servicio, peligroso. El recentro y la salida nuevamente de Chivas. Ahora sí, finalmente, en uno de estos servicios. Que aquí viene la jugada, acá está. La desvió el Guacho, ¿eh? La desvía en un disparo que va a puerta. Y bueno, va a tener tiro de esquina el equipo de Bravos. Métele a los tiros de esquina en caliente.mx. Más acción, más diversión. Ahí está el desvío del arquero. Bueno, por cierto. Muy bueno, diría yo. Sí, para mí se la juega solamente con uno en la barrera, ¿no? El tiro de esquina. Vean cómo marca Chivas ahora. No hay una marca hombre a hombre. Ahora el remate. ¡Gol! ¡Oh! De cambio la manda a guardar después de un remate, después de un desvío y dos veces tocar el balón en el área es de peligro. Molina solamente le empuja a Yayo. Está vivo el equipo de Cristante, muy vivo, rápidamente le da resultado este movimiento en una jugada, en un tiro de esquina. Una vez más, ¿no? Este equipo de Juárez que le ha sacado mucho rédito los tiros de esquina, ahora en un remate directo, ¿no? Pero una peinada ahí casi siempre termina en gol. Salcedo es el que hace el primer contacto y llega Molina, Toño, para guardarla. Sí, Guadalajara decide hacer una marca en zona, lo cual siempre conlleva un riesgo porque no se responsabiliza, ¿no? Los futbolistas de una marca en específica. Se va por delante del Tiva Sepúlveda Salcedo cuando él va hacia el primer poste. Llegarle de lejos el servicio al costado, acá viene Lainez con este servicio peligroso, el balón en zona de peligro todavía, hay que apretar en la marca, eso es lo que hace Chivas ahí, y luego el Chicote se equivoca, es para el otro lado Chicote. Allá tratando de marcar correctamente, viene Dueñas, servicio peligroso, ¡el remate el Guacho a tiro de esquina, en el remate de Molina, una gran desviada del Guacho Jiménez! Gana las Chivas de visitante, van invictos de visitantes, Toño. 7 puntos a los que llega Guadalajara, termina siendo otra vez importante su portero en estos últimos instantes donde de milagro no le empataron a Chivas, pero se va con 3 puntos, con mejoría en algunas facetas, en otras todavía no logra dar el salto, pero con 7 puntos en la bolsa pues es más fácil trabajar. Juárez otra vez pierde 3 derrotas en 4 partidos ya para los... Hola a todos, ¿cómo están? ¿Cómo les amanece este rico domingo en familia?
Estamos listos para llevarles desde el Nemesio 10 el partido entre los Diablos Rojos del Toluca y el cuadro de los Esmeraldas de el León. Que haga sonar su silbato a Adonai Escobedo, nos diga a rodar el balón, es tiempo de fútbol. Vámonos con los primeros 45 minutos. Son 6 los elementos de los Diablos que están dentro del área para buscar el posible remate. Aquí el centro, el remate, el desvío y en el fondo Cota. Ahí estaba Marcel como que queriendo la cosa y no, metiendo el talón en el último contacto que se pudo. Pues ahí quedan 2 amarillas por irle a reclamar al árbitro al minuto 19 de partido y 2 que ya quedan condicionados. Viene este centro, el balón que pasa muy pero muy cercano a la gran posibilidad de remate con Paul Bellón, que no la termina midiendo bien y no puede hacer contacto con él. Y va a dar a las manos del arquero Cota, que empieza a tener un alto nivel de actividad. Aquí está la repetición, Ricardo. ¿Sí? No, no. Un balón dejan ahora con Osvaldo Rodríguez, el potosino. Al frente para Di Llorio, pierna abajo, hay contacto y se va de manera directa del terreno de juego Nacho Alba porque le han mostrado la roja. Sí, creo que se equivoca ahí el futbolista. Están ahí reclamando con el cuarto árbitro y con el auxiliar, la gente de León. Pero me parece que ustedes en la repetición y así de primera vista no queda ninguna duda de que se equivoca el futbolista de León. En la reacción del Arcamón te das cuenta que no va a haber error, ¿no? Inmediatamente se lleva las manos a la cabeza. En punta va a ser un 4, digo, prácticamente 4-4-1, ¿no? O sea, así va a jugar el León. Brian con el servicio, Carlos González que trata de puntear. Esto hace que no tenga buena visibilidad al momento de la salida Cota. Y después en el fondo trató de cerrar la pinza Jan Meneses, pero no alcanza a llegar a tiempo con la cita del balón. En otra llegada por parte del Toluca, pero que no alcanza. Traslado del balón hacia atrás, como lo hace en este momento Brian García. No, ahora lo que se requiere por parte de Toluca es paciencia, inteligencia, buena movilidad al frente. El equipo se va a tirar atrás. Y mira Navarro cómo se la deja aquí. Araujo que manda este centro, disparo prácticamente sin potencia. Anacati en algo que otra vez deja esa sensación del peligro de los Diablos, pero que no se ejecuta de buena forma y buena. Ha quedado lesionado nomás porque los 49ers dejaron fuera a mis vaqueros. Y de letra, yo soy muy mal. Nomás de ardilla. Sí, nomás de ardilla. Y Mahomes está listo, entonces habrá que esperar. Bueno, aquí Jairo Moreno. Buena triangulación con Dávila. Moreno otra vez con el centro. No había compañero. Dávila le queda para el tiro. El balón por un costado se va desviado. Esta pudo haber sido la del León, no nada más en esta primera mitad, la del partido inclusive. Muy bien elaborada, ¿no? Primero entre Dávila y por supuesto Jairo, y después Dávila va al área, le cae el rebote de frente, hace buena recepción y conecta muy mal con la derecha y sale desviado ya dentro del área. Es una gran oportunidad para el León. Sí, pero el talento ofensivo o las posibilidades en ataque. Con esta primera mitad va a haber Huerta. Dejando por abajo, la jugada termina saliendo. Ahí Marcel Ruiz abriendo para Brian García, 3 dentro del área. Aquí viene el centro, remate de cabeza. Jugada bien armada, acción bien estructurada. Termina llegando Fernando Navarro. Hace contacto con el balón y a nada de llegar a los 45. Llegó esta precisamente para los Diablos. De las grandes virtudes de Navarro, ¿no? Llegar al área. No estar en el... Pero va a meter el balón al área. Y allá viene el centro y el cabezazo ahí. Ah, primer poste de Fernando Navarro. Se va por un lado a Anacati Hernández. Sí, quizás la pudo haber peinado, ¿no? Para prolongar un poco ese centro después de que estaba solo Fernando Navarro. Con lo que platicaba Ricardo respecto a lo de Araujo y por supuesto también a la posición que adopta Fernando Navarro, mucho mayor profundidad tendrá que tener. Jugador en la banca, Nico Larcamón, que es Angulo. El ex de Chivas, sí. Me parece un buen jugador que aparte tiene gol y que puede jugar como volante también y tiene calidad. Robo la pelota del perro Romero, la dejó ahí para Jairo. La pelota va por un lado. Esto busca el León. Una nada más que le cuaje y a seguirse defendiendo. Jairo Moreno le pegó de zurda, pero pasó cerca a Anacati Hernández. Sí, pero logra conformar bien la jugada el equipo del Arcamón. Encuentra los espacios y ha sido
justo también, ¿no? Paciente. Si hablábamos de la paciencia que tenía que tener. Y el León también tiene juego pendiente de la fecha 1, que es contra Mazatlán, que se va a jugar hasta el 24 de marzo. Los dos tienen un juego pendiente. Takeshi, Marcel Ruiz, ¡Marcel! ¡Buena la barrida! Sensacional la jugada defensiva que está haciendo Paul Bellón. Cuando Marcel Ruiz aparece, como ya lo habías mencionado, que aparece por sorpresa desde su medio de contención, Richard, y por poco y la hace. De ahí parte, ¿no? De ser un volante. Ese, como ya lo habías mencionado, que aparece por sorpresa desde su medio de contención, Richard, y por poco y la hace. De ahí parte, ¿no? De ser un volante de recuperación. Es muy inteligente, sabe ir al frente, aparece en el área y pierde tiempo en la recepción, si no. Sí, acá viene el Guame, mete centro, ya no tuvo un 10, pero cuando atacan, que no lo hacen mucho, son peligrosos. Aquí Iván Rodríguez perdió la pelota y la ganó bien el cuadro rojo de Toluca. El Takeshi se quedó lesionado. Sigue la jugada. Araujo. Cota sale. Hubo dos faltas, pero el árbitro dejó correr, creo yo, acertadamente. Y Araujo estuvo cerca. Cota. Pero vamos a ver qué dice Adonai. Dice, ya la vi. Y va a determinar. ¿El pulgar arriba o el pulgar abajo? Roja. Mano a la Pompi. Adiós. Se va. Paul Bellón. El paisano de Anacati Hernández. Se va expulsado Anacati. Sí, aunque yo no hacía jugadas de tantas rojas, ¿eh? Oh. No te creas. Bueno, sí, el ex de la UDG, una jugada que creo que tampoco es cuestionable, ¿no? Es similar a lo que vimos con Di Giorgio. La segunda roja para el equipo Esmeralda y deja pues en condiciones todavía mucho más complicadas al equipo de Toluca. Previo a que incluso hiciera ya la modificación en... Allá va a venir la jugada en corto. Leo Fernández le va a pegar de zurda. Viene el centro. Mosquera en el remate. Está rechazando la saga. El balón le pega en la cabeza. Me parece que es el Osby Rodríguez. Y la manda a tiro de esquina. Toluca al abordaje. No tiene más. Tiene que volcar. Brian García. Otra vez va por dentro. Buena finta, buena jugada, remate, buena barrida. ¡Qué barrida de Steven Barreiro! Parecía Anacati que el Toluca lo hacía. Sí, pero qué protagonismo ha ido tomando Brian García conforme ha avanzado este segundo. Leo Fernández ahora. Leo Fernández hace recorte y ahora va por fuera. Y allá va Leo con otro recorte. Y sigue haciendo recortes y mete centro el remate. Gran atajada todavía. Todavía la tiene el Toluca. El centro que rechazado. Qué jugadón de Camilo Zambeso. Y qué atajadón de Rodolfo Cota Anacati. Qué violante apareció. Y no pudo rematar, Richard. Pues sacando todo el repertorio, todos los recursos, ¿no? En media distancia, como este que estamos viendo de Leo. Anteriormente, 4 o 5 fintas. No, juegazo. Qué partido de Barreiro. Sí, mira, sin duda. Y vean a Iván Moreno. Y allá va Brian Rubio. Rubio levanta la vista. La pide Iván Moreno. Iván Moreno en el tiro. Se salvó el Toluca. León aguanta. Ahí está el toque de Mosquera. Luego el Guame tocando para Marcel. ¡Cota! ¡Cota sensacional! Evita ese disparo de Marcel Ruiz. Todo hizo bien Marcel. Se da vuelta con la pelota y saca un disparo cruzado. Y muy bien Cota, a 2 o 3 metros prácticamente de... Acá va a venir el tiro de esquina. El toque para el Takeshi. ¡Pasó cerca! ¡Pasó cerca nada más Anacati Hernández! Todos se quedaron ya nada más observando la pelota, la realidad es... ¡El toque para el Takeshi! La gente le pide a Huerta que dispare. Marcel Ruiz en el toque, disparo, Cota. Cota está rechazando todavía Araujo la pelota. Está en la tribuna. ¡Qué final de partido! Pero el Toluca no puede. Y qué narración de mi compañero Raúl Pérez, ¿eh? Con qué pasión, qué bárbaro, mi respeto, Raúl. ¡Se acabó! ¡Se acabó el partido! ¡El León consigue un empate épico! ¡El Toluca no pudo abrir el marcador! ¡Vamos a la pausa y regresamos! Muy bien, una fábrica de futbolistas que tiene y los prepara también
para la vida. Vámonos, 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 vámonos con el primer tiempo de este partido. El primer balón al costado por parte de los Rayos de Necaxa. Me da la impresión que esa pelota ya salió, no la puede alcanzar y no la pueden controlar por allá. Se va el balón, la tiene Hernández, que tiene que apoyarse atrás. Aparece Eric Sánchez, Eric buscando a la Chofis. La Chofis quiere pegarle, hay un rebote, la tiene Avilés. Llega por acá Kevin, el disparo de Kevin, la primera llegada. Hugo González recostando correctamente, aunque no puede quedarse con el balón. Hace bien tirándose en la primera llegada que tienen los Tuzos por este lado derecho. Ahora la tiene Chávez, Chávez que toca así, y viene Eric Sánchez, parecía falta, el árbitro dice que no hay nada, se pelea fuerte en esa zona, la tiene ahora para llegar por el costado, el servicio por abajo peligroso, llegaba por ahí de la Rosa, el despeje en otra llegada de peligro, y bueno, disparo por parte de Chávez, resbalón, balón que se va para un costado, llegaron los Tuzos, pero no pudieron hacer la jugada final. Y le faltaron centímetros a De La Rosa, que ya había ganado la posición a Alexis Peña al frente. No alcanzó a tocar el balón el 9 de los Tuzos. Aquí viene Avilés con este servicio para Roberto De La Rosa. ¡El cabezazo y una buena tajada por parte de Hugo! La fue midiendo Roberto De La Rosa y mete un buen cabezazo. La reacción de Hugo es muy buena. Y Avilés que ya se tiró para el otro lado. Y aquí viene Avilés que amaga que le va a pegar. Y Avilés la busca en esa zona. Como que no esperaba la jugada. Como que sorprenden a Eric Sánchez. Y finalmente se pierde la oportunidad. Vamos a ver una vez más esta jugada. Buen remate y muy buena tajada. Muy buena tajada de Hugo. Y ahora viene otra vez. Aquí viene la Chofis. Aquí viene. Está escogiendo jugada. Le puede pegar. Le puede pegar. Le pega. Cerca. Cerca nada más, me da la impresión que le alcanza a desviar Hugo González, ¿eh? Eso precisamente te iba a comentar, creo que llega Hugo a tocar la pelota, le dieron demasiado espacio, lógico, venían dos jugadores por afuera de Pachuca, tenían que hacerse para atrás, pero no rompe nunca la línea, y aquí vamos a ver el remate de la Chofis, cómo se va a ver, y sobre todo Peña, que le deja el espacio para rematar, ¿no? Así es, si la toca, métele a los tiros de esquina en caliente.mx. Y tocando hacia atrás, ahora por dónde. Con algunos problemas, el balón que todavía está en zona de peligro, el disparo. ¡Gol! ¡Gol! ¡De los Tuzos! También Cabral está adelantado. Ahora lo que habrá que considerar es si esta jugada, que es intencional por parte del jugador de Necaxa, que juega el balón por su voluntad. Ahí va. Fuera del lugar. El VAR dice que es fuera de lugar. Aquí está. Ahí está adelantado. Los dos están adelantados. Los dos en el momento del servicio. Desesperado Andrés Lilini por estos minutos donde su equipo no tiene la pelota y no propone el juego. Y atención, aquí vienen los Rayos. Atención, aquí viene el gol. Aquí viene el gol, el disparo. No, bueno, no, bueno. Edgar Méndez, no. Sale a Chica Ustari, pero se la tira ahí justamente a donde está. De giro una gran oportunidad del Necaxa. La mejor llegada, ¿no? Producto de un error. Aquí vemos cómo Facundo la termina robando. Méndez tenía para la izquierda, se acomoda yo creo bastante bien para la derecha, pero termina la pelota rebotándole al arquero, tirándole las piernas. Tienes todo el arco y terminas haciendo una jugada fácil de controlar de Ustari. La situación se complica. Aquí viene Pachuca. Aquí viene Pachuca. El balón lo tiene la Chofis. El disparo de la Chofis. Salió justo a donde estaba el arquero. Avilés Hurtado está enojadísimo. Estaba solo. Solo, completamente solo. A la chueca, ¿no? A la pierna derecha, que no es la principal habilidad que tiene la Chofis. Controla. La pelota le queda para la derecha. Y le mete el pelotazo al cuerpo. Bueno, no domina bien ese perfil. Y termina perdiendo una gran oportunidad. Saque de manos para los Tuzos. Kevin buscando y encontrando a Luis Chávez. Otra vez vienen con Chávez con la pierna izquierda, levanta la cara, peligroso servicio, gol. ¡Gol! ¡De los Tuzos! Aquí vamos a ver la repetición, como Peña se empieza a cruzar, termina cruzándose y él es el que termina incrustando la pelota en su propia portería. No, si es autogol, lo viste muy bien. Lo viste perfecto, Alex. Ahí está Peña desviando. Y Toño, de esta manera, están ganando los Tuzos. Sí, una jugada que tiene un par de matices de desatención de Necaxa. No
vamos a ver con los movimientos de Lilini si viene esa reacción que están necesitando los Rayos para meterse al partido. Es el equipo de Pachuca el que pone el balón en movimiento. Acá está Hernández. Para Kevin, le hace ir un poco al costado, el servicio, el balón que queda, Hugo que reacciona y se salvan los Rayos. Reaccionó bien Hugo González, ¿eh? Se había equivocado en la primera acción, ¿no? Y después termina arreglando su problema, porque termina ahí, le pica un poquito antes y después reacciona muy bien para evitar el contrarremate de la Chivas. Esta es la que suelta y esta es la que salva. Muy bien en la segunda, ¿eh? Bueno, darle más fútbol, más balón a los dos hombres de ataque, ¿no? Más acompañamiento. Y aquí viene Eric Sánchez. ¡Hugo González en la jugada individual! La Eric hizo toda, ¿eh? La hizo toda, el balón va para tiro de esquina. Muy bien, Hugo, lanzándose y desviando el balón a tiro de esquina. 1-0, Almada ya dando indicaciones. Empezando a desesperarse, viene la Chofis. Acá está Marino Inestrosa, que afortunadamente está bien. Servicio largo, otra vez llega de atrás Eric. El disparo, otra vez Hugo, con una muy buena tajada. Le vuelve a sacar otro balón Hugo González a Eric Sánchez. Controló, le pegó el disparo del mediocampista de los Tuzos. Vean qué bien controla, se le acomoda. Y qué buena tajada de Hugo. Una mano, ¿no? Utiliza la mano izquierda, precisamente va para su lado izquierdo y termina una sola mano. Vamos a ver si ahora entra. Aquí viene otra vez Eric Sánchez. Y sigue Eric Sánchez. Y sigue Eric Sánchez. Y sigue Eric Sánchez. ¿Qué dice el señor árbitro? ¡Penal! ¡Qué jugada, Toño, otra vez! Lo mismo. Del número 10 de Pachuca. Lo mismo que acabamos de comentar. Recuperación, carrera, verticalidad. Se mete al área. Le gana la posición a Van Rankin, que trata de ser muy cuidadoso. Pero tiene un problema. Ese último gesto ahí con el brazo, que es lo que puede justificar la marcación de este penal por la velocidad a la que va conduciendo Eric. Eso es suficiente para desestabilizarlo. Y acá viene Cabral. Acá viene Cabral. Acá viene Cabral. El disparo de Cabral. ¡Gol! Muy bien ejecutado, Alex. Sí, le pega muy bien, ¿no? Pero cuando mejor Necaxa estaba teniendo en este partido la pelota, tenía ya oportunidad, tenía posibilidades, inclusive se estaba acercando con mayor peligrosidad que Pachuca, termina con esta gran jugada de Eric Sánchez. Sí, bajó la intensidad, la defensa sigue sólida ahí atrás, fajándose, pero adelante ya como que perdieron un poquito el ritmo. Otra vez viene Pachuca con ese disparo por arriba. Por arriba de la puerta de Hugo González, un disparo potente. Le pegó Hernández. Y aquí viene Madrigal. Y la marca de Mauricio Isaías cuando da la vuelta a Monreal, sacando un centro ahí que está componiendo en un cabezazo, llegando de atrás con todo Segovia. El balón que se va, peleando una mano los de Necaxa. Tiro de esquina. Sí, ¿sabes cuál es el asunto, Alex? Que cada quien trae su reglamento. Exacto. Ya no se sabe. No se sabe. ¿Hay contacto en el brazo? Sí, la va a haber. No, bueno, pero oye. En el brazo, sí, pero. No puedes tardar tanto para que lo llamen del VAR. Exactamente. Mientras que existe un silbato, y cada quien con su reglamento, porque entiendo perfectamente que si no van en una posición antinatural, pues no se debe marcar. Pero mira, lo marcó. Vamos a ver, viene Rayos con Batista, el número 11. El disparo, gol. Y va rápidamente por el balón para ver si tiene chance de participar. Este es el penal. Y acá está. Bien cobrado, ¿eh? Potente disparo. No puede hacer nada Ustari. Esperaba el disparo al centro, ¿no, Oscar? Por eso no hace ningún movimiento hacia los costados. Y después lo patea muy bien Facundo. Cabezazo defensivo y llega Marín Inestrosa, aunque no puede controlar. Se acabó el partido. Los Tuzos ganan 2-1.